Se cumple un año del asesinato de las dos niñas argentinas a manos del ejército paraguayo, un tema que sigue presente en la agenda de la comunicación popular, la comunicación contrahegemónica, pero que realmente no ha impactado de lleno en la opinión pública argentina. En esta parte de ese reportaje que nosotros dejamos para este aniversario, para seguir el tema en nuestra agenda, el Negro Suárez nos relata ¿cómo fue ese operativo, estos operativos de falsa bandera que sigue ajeno, obviamente, a la politiquería del día a día, pero que está presente en la memoria de los pueblos que no se rinden? Uno lo dice fríamente, pero es una operación de manual, una operación que han hecho en Vietnam, que han hecho en Colombia, que han hecho en Colorado, que golpearon a los niños, atacaron el campamento. Los norteamericanos saben mucho de eso. Y nosotros en la Argentina sabemos mucho porque todavía nosotros estamos buscando más de 500 niños desaparecidos durante la dictadura. Así que, digamos, si de algo sabemos es de lucha, de resistencia y de desapariciones de niños. Entonces, bueno, ahí atacaron el campamento, se llevaron viva a Lilian y Mari Carmen, de 11 años de edad, nacidas en la Argentina, nacidas, criadas, escolarizadas en la Argentina. Las torturaron salvajemente y las ejecutaron. Y dispersan a los demás. Entre ellos que se dispersan están Anita Lichita, las 12 mellizas de Carmen Villalba y de Alcides Oviedo, Tamara, una nenita que en ese momento tenía 16, 17 años, y Laura Villalba. Ellos se dispersan en el monte. Anita, las dos nenas de 11 años, Lilian y Mari Carmen, son torturadas, ejecutadas. Las visten con uniformes relucientes de fajina, y ahí viene el presidente paraguayo, el jefe militar, el general Grau, el jefe antisecuestro y varios asesores. Se sacan fotos con los cadáveres de las niñas y anuncian que desmantelaron un campamento de guerrilleros y desmiente que las niñas tengan 11 años, dicen que tienen 21, niegan que son argentinas, dicen que no son, que son hijas de los guerrilleros y que estaban armadas y que se resistieron y las tuvieron que matar. Después las desnudan, queman toda la ropa, queman toda la evidencia, hacen desaparecer toda la evidencia, hacen desaparecer los supuestos videos que grabaron y las entierran clandestinamente y no permiten ni que el gobierno argentino, ni que el equipo argentino de antropología forense, ni que la de gremial de abogados y abogadas, ni que las madres, que la madre que está acá, Miriam, puede intervenir en la causa ni ver los cuerpos. Así que no permiten ningún tipo de pericia que no sea la de ellos. Lo cual origina que la gremial empezó a tirar con misiles nucleares, ¿no? Empezó a hacer todas las presentaciones habidas y por haber. Las únicas presentaciones hechas a nivel internacional las hizo la gremial de abogados. No hay otras presentaciones que no hayan sido hechas que no fueran llevadas adelante por la gremial de abogados. Entonces, a partir de ahí quedan dispersas en el monte. El EPP envía a tres militantes a rescatar a los que estaban vivos y son ejecutados con esos fusiles que a 500 metros, los fusiles calóricos que les proveen los gringos, que a 500 metros pueden detectar por el calor si es un ser humano o es un chancho jabalí. Así que creo que hicieron 3, 4 disparos certeros a 300, 400, 500 metros y ejecutaron a estos tres importantes militantes del EPP que iban a rescatar a los que estaban sobrevivientes. Y en ese enfrentamiento también, Lichita es herida. O sea, ya había sido herida en una pierna cuando las tropas paraguayas cayeron sobre el campamento, que se escaparon, y ahora es herida en la cabeza, un refilón de una bala, y se vuelven a escapar. Ahí se dispersan, por un lado Tamara y Anita, la hermana melliza de Lichita, se van para un lado, queda Laura con Lichita herida, cuidándola, y ahí empieza una odisea de las dos parejas, digamos. Tamara y Anita, prácticamente en un escape de película, sobreviviendo, comiendo víboras, comiendo sapos, en fin, tomando agua en los arroyos, logran romper esos dos o tres anillos de fuego que habían hecho las FTC, las Fuerzas de Tareas Conjuntas, con dificultades para marchar de noche por los francotiradores con esas miras calóricas que
le daban a todo lo que se movía. De día el problema que tenían ahí es que eran más fácil vistas, además hay grupos narcos en la zona. En fin, no era una situación sencilla. Lograron salir del departamento de Concepción, llegar a Asunción, y hoy la gremial de abogados las tiene a las dos y está tramitando su refugio político. La gremial de abogados además pidió el refugio político de todas las familias y los niños Villalbas y lo logramos. Logramos conseguir el refugio político de todos. Laura quedó con Lichita, la dejó en un momento en una especie de enramada que habían improvisado, herida Lichita, va a buscar agua y comida y cuando vuelve Lichita ya no está más. Y algunos aborígenes de la zona les dicen que Lichita fue llevada forzosamente y subida a camiones militares. Laura va a buscarla y es detenida, y en este momento está en un cuartel militar en situaciones horrorosas, espantosas, detenida. Laura no es un miembro beligerante, no era un militante del EPP, no estaba armada. Si ustedes ven el expediente judicial es de terror, es para morirse, las barbaridades que ponen. Laura, ¿cuántos años tiene Laura? Laura tiene 40 y algo. Claro, es muy 40, joven. No llega a 40, sí, 40, puede ser que tenga 40, 41 años. No sé si llega, creo que menos. Ella está en un cuartel lleno de hombres. Ni Stroessner, Pablo, ni Stroessner se animó a tener mujeres en un cuartel militar. Estos tipos, gobierno elegido democráticamente, lo cual también demuestra que sea Mario Abdo Benítez, sea Iván Duque, sea Bolsonaro, las elecciones, que un gobierno sea elegido democráticamente no significa ni que sea democrático ni que no pueda violar los derechos humanos, los viola igual. Entonces, Laura, nosotros la estamos defendiendo con una colega paraguaya y nosotros mismos acá, supervisando todo lo que podemos, el gran trabajo de la colega. Y Lichita no apareció nunca más y nosotros hemos hecho varias presentaciones por Lichita. Inmediatamente la gremial de abogados manda una misión encabezada por el compañero colega Gustavo Franquet, secundada por Germán Lobán. La gremial manda una misión que la pasó muy mal también, con las FTC pegadas a los talones. Si estos compañeros iban a entrevistarse con un grupo de aborígenes, atrás venían soldados armados que les preguntaban qué querían, de qué hablaron, qué se les preguntaba. Bueno, fueron a la zona de combate, fueron al lugar donde desapareció, revisaron todo lo que pudieron y en un momento la gremial de abogados decidió que esa tarea, porque a veces se discute esto, ¿no? Sobre todo a veces no se entiende esto, la gremial decidió que esta tarea la tiene que llevar adelante expertos internacionales o expertos nacionales, que no la pueden, no es una tarea para dos personas o tres personas sin experiencia, que tiene que tener un aparataje muy, muy importante. Así que después de un par de semanas levantamos la misión y hoy la gremial no manda ninguna misión más, pero sí podemos adelantar que las Naciones Unidas va a mandar una misión que ya están preparando a instancia de la gremial de abogados, una verdadera misión, para recabar información, buscar a Lichita y recabar información. Porque una cosa es una misión de búsqueda, otra cosa es una misión donde uno va a dar una conferencia de prensa, un seminario, eso no es búsqueda. Eso está todo bien, nosotros aplaudimos, pero no es una misión. Una misión de búsqueda es cuando se va y se la busca. Y no hay como un Estado o como organismos internacionales para hacer la búsqueda. Militantes que no tenemos experiencia en eso, ¿qué vamos a buscar? Sin embargo, nuestros compañeros fueron ahí y estuvieron. Entonces, hoy la situación es bastante complicada, con Laura presa, con Chita desaparecida, con las niñas muertas. Nosotros en algún momento, la inteligencia paraguaya abiertamente, incluso reconocida en programas de noticiero de televisión, empezó a hostigar a la familia Villalba en la Argentina, en Puerto Rico, con drones, con personal que aparecía por ahí, dando vueltas, chequeando el lugar. La gremial le pidió al gobierno nacional si podía montar alguna seguridad con fuerzas federales, lo cual hicieron, pero así todos decidimos traer todos para Buenos Aires.
Y entonces trasladamos a la abuela Mariana, a las hermanas de Carmen, Rosa y Miriam. Miriam es la mamá de otra de las nenas muertas. Y las trajimos acá, donde también hay otros hermanos, Villalba, y todos los niños, los 14 niños que están escolarizados. Bajo tierra. ¿Cómo se arma pelea? O sea, acá se desconocen entre los vecinos, se arma pelea. Si vos no le haces el aguante a uno, te agarra tiro a la noche, te prende fuego la casa, te patotea. Tenés que ser supermedia con todo, digo. Tenés que tener mucho aguante. Hay que tener aguante acá. A mí hace un poco día atrás la lluvia fuerte que se largó. Yo vivo acá en el bajo, acá. El agua me llegaba hasta la rodilla.